Nuevo contacto en directo. Volvemos a la Casa Amarilla. Allí se realiza un homenaje al joven revolucionario Soan Noya. Veamos. Extraordinario joven. Aparente, humilde, sencillo, trabajador, pero siempre muy alegre. Y este homenaje cuesta mucho un homenaje como esto, meterle alegría, pero creo que es la responsabilidad nuestra, que todos los días de aquí en adelante, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, con mucha fuerza, con mucho trabajo, con mucho carácter, con mucha claridad geoestratégica, geopolítica, como él nos lo decía, sigamos construyendo la patria grande. Apreciada Marquis Rondón, más que una noticia terrible, la partida física de nuestro entrañable Soan Noya se siente en el alma profundamente un dolor que todo lo arrolla. En esta hora dura y triste, vaya para toda la familia, en especial a su padre, don Óscar Noya, y a su señora madre, doña Belkis Alarcón de Noya, un abrazo fuerte y solidario. Que me permita al menos compartir tan grande pena. Si algún consuelo pudiéramos encontrar frente a tan inesperado como desolador golpe, es que fue tanta la entrega de Soan a la libertad, a la justicia, a lo grande y lo hermoso, que su presencia de joven revolucionario ejemplar jamás podrá dejar de palpitar entre nosotros. Y más allá, su temple de patriota irreductible, con toda certeza, se multiplicará entre quienes, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y desde todos los lugares que dignamente ocupó, militaron con él en sus sueños y en su lucha, que es la lucha nuestra, la de Bolívar, la de Chávez y la del pueblo todo. Aunque sin sombra ya, como dijo el inmenso Antonio Machado, desde el fondo de mi corazón, digo hoy a viva voz, Soan vive y vive. Nicolás Maduro Moros. Vuela alto, hermano, y va a encontrarte con los grandes, que tú eres uno de ellos, un guerrero, un patriota, y me permito citar a Lee cuando dice: quiero que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando. Invitamos a nuestro canciller a firmar el libro de condolencias, a nuestro ministro Pedro Infante y a todos los presentes, Dirección Nacional de la Juventud, Cuerpo Diplomático. Acompañemos, hermanos cantores. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nacimos para amar, si elegí mi porvenir en el nombre de mi patria, si soñé lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Si labraremos la tierra y lucharemos en paz, despertaremos felices con canto de libertad. Simón nos acompañó
entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro en el nombre de la patria, si formando nuestro triunfo, sigamos juntos, 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 sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y en el nombre de mi patria. Invitamos. Bueno, y tenía en este sentido homenaje al joven revolucionario Xuan Noya. También en lugar se ha leído una carta enviada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.